Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, vamos a hacer una reunión para conmemorar los 500 años de esta Señor. América importante. El doctor Chefe va a hacer el orden del día, la lectura. Mucho gusto, doctor Hugo Armando. Orden del día, Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, 14 de octubre de 2020. Lectura del artículo de autoría del doctor Hugo Armando Sotomayor Tribín, La conquista del nuevo reino de Granada, guerra de tierra arrasada, persecución y muerte de Verdaches, doble espíritu, y suicidios colectivos por el doctor Luis Carlos Villamil Jiménez, médico veterinario, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. El segundo, comentarios a cargo del doctor Álvaro Rodríguez Gama, médico psiquiatra y miembro también de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Leído el orden del día, doctor Hugo. Gracias. Listo, doctor. Ya le habilité ingreso. El doctor Luis Carlos ya puede hablar. Luis Carlos. Luis Está. Carlos. Andrés. Ya está conectado, doctor. Luis Carlos, ¿qué? Ya lo vemos, doctor Luis Carlos. Sí, era que tenía algunas dificultades acá con mi conexión, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Doctor Sotomayor y doctor Faisal, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sotomayor, doctor Faisal, doctor Luis Carlos, ¿cómo están? Gracias, doctor. Buenas tardes, ¿Cómo doctor Hernando estás? Nieto. ¿Qué cuentas? Doctor Sotomayor, Buenas doctor tardes. Faisal, buenas tardes. Muy Buenas tardes a todos los asistentes. Doctor buenas André Felipe, tardes. buenas tardes. Yo creo que podemos comenzar, Luis Carlos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar el trabajo del profesor Hugo Sotomayor Tribín, sobre la conquista del nuevo reino de Granada, guerra de tierra arrasada, persecución y muerte de Verdaches, doble espíritu, y suicidios colectivos indígenas. Si enfocamos la historia de lo que hoy es Colombia en términos militares, es claro que la conquista española fue obra de un plan integral de guerra, en que los españoles tuvieron una actitud ofensiva clara, unos objetivos militares, sociales, económicos e ideológicos diáfanos. Utilizaron eficientemente sus ventajas de armas tácticas militares, así como la desmoralización de los indígenas por hechos como su creencia inicial en la unidad corporal del caballo y el hombre, y por el impacto en las poblaciones aborígenes de la viruela y la gripe, entre otras cosas. El encuentro de aborígenes y españoles en el territorio colombiano actual fue, en términos militares, una estrategia defensiva desarticulada y una ofensiva unificada entre una respuesta de etnias sin ejércitos y una nación con una larga historia de ejércitos combatientes. No fue un encuentro pacífico. Fue una invasión iniciada con la espada y consolidada con la cruz. La invasión no solo fue militar, no buscó solo el botín, ella buscó y logró la suplantación de las lenguas indígenas por el castellano, cambió el animismo y la adoración del sol por el monoteísmo cristiano-católico. Los invasores españoles recibieron su fuerza espiritual de la creencia en su superioridad racial, social y religiosa, y en su ambición material. Sus acciones de armas recibieron el respaldo de los clérigos que lo seguían, para consolidar sus fáciles victorias ante indígenas sin objetivos tradicionales de lucha, diferentes al rapto de mujeres, niños y guerreros principales, y con la costumbre de suspender sus combates apenas logrados estos objetivos. El doctor Sotomayor
escogió ejemplos del siglo XVI para el análisis. No fue solo porque en él se haya librado esa guerra total contra los indígenas, sino porque los cronistas que él cita fueron los que primero supieron de los suicidios, motivos de esta comunicación. La guerra contra los indígenas no cesó en los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que ha continuado disfrazada hasta nuestros días, tal como lo describen Priede y Gómez. Priede en el 67 y en el 78 y Gómez en el 91. El material que escogió el profesor Sotomayor tiene que ver con textos de autores como Federman y Schmidt, quienes plantean el desprecio ante la humanidad indígena por parte de los españoles y lo relatan bien en varias de sus observaciones. Dicen Federman y Smith, en cuanto al cortar de las cabezas de los indios, que es verdad que este testigo vio, en los que llevaban la carga, especialmente un Miguel de las Damas, cuando se cansaban los indios y no podían ir delante por no parar a abrir las cadenas que llevaban en los pescuezos, cortaban las cabezas de los indios y así los mataban. Andagoya afirma lo siguiente: querer decir los géneros de crueldades y cosas que en el acabamiento de esta tierra hubo, sería nunca acabar. Solo diré que se consiguió tener en Popayán carnicería pública de indios para los perros y se consiguió ir a cazar con ellos indios para cebarlos y darles de comer. Los españoles trataron de justificar sus crueles acciones de muchas maneras, y una de ellas fue la de acabar con lo que ellos llamaban el pecado nefando y la práctica en varias de las sociedades indígenas de tener lo que hoy se llaman personas transgéneros viviendo en armonía con el resto de las personas de las comunidades. Estas personas transgéneros o de doble espíritu, verdaches o bardajes, como lo llamó el Inca Garcilaso de la Vega, al referirse a algunas personas en la isla de Puná, en Ecuador, esposas trans del cacique principal, fueron en la mayoría de las veces hombres criados deliberadamente como mujeres, producto de la crianza invertida en razón a la relativa escasez de mujeres, debido probablemente al menor valor que les daba. Las mujeres en general recibían, como en otras partes del mundo, un tratamiento discriminatorio. El ejemplo lo pueden ver en la diapositiva. Era la costumbre de sentarse los hombres en butacos y la mujer en el piso. En las prácticas de las mujeres embarazadas de abortar cuando creían que estaban preñadas de hembras, las de practicar más el infanticidio entre las recién nacidas que entre los recién nacidos, y la ablación del clítoris en varias sociedades, práctica esta que cobraba muchas vidas entre las recién nacidas. Sobre los panches, un informe de Pérez de Vargas cuenta que las hembras, en la mayor parte en sintiéndose preñadas, matan las criaturas dándoles golpe con piedras y bañándose la barriga con un cocimiento de ciertas hierbas que tienen virtud de abortar. Por entender que es hija lo que han de parir, lo cual ellas aborrecen y mucho en tanto grado, que algunas las entierran después de nacidas. Aguado escribió sobre los guayupe en los llanos. Pero si seguidamente se empreña la mujer y pare la hija, y algún indio le dice que por ser hembra no vale nada y no le debe criar, luego la mata y lo mismo hacen con la tercera y la cuarta. Seguramente creían, como muchos pueblos del mundo y entre ellos los griegos, como consta en los aforismos hipocráticos, que estaban preñadas de hembras cuando al rostro de las madres le salían granos o se abotagaba. El feto se ubicaba a la izquierda del abdomen y la criatura se movía menos, y el abdomen no se tornaba puntudo, sino más bien curvo. Contó el cronista Pedro Simón que en las tierras de Urabá tenían por costumbre de usar el pecado nefando al que se entregaban con tanta bestialidad unos con otros que aborrecían de muerte a las mujeres con quien solo se juntaban, solo para la generación, y cuando nacían hembras, las ahogaban entre las manos, como dicen, de la comadre.
De la ablación del clítoris, Fray Pedro de Aguado escribió sobre los indígenas del occidente de lo que hoy es Cundinamarca, y el padre Gumilla sobre los de la Orinoquía. A las hembras que nacen a los 8 días, así como les cortan con unas cañas o piedras cierta parte de carne que en miembro o vaso mujeril tienen, y lo que le cortan lo secan y hace el polvo con los cuales refriega la herida para que se consuma y se seque. La otra parte que queda puede crecer para que crezca y quede igual. Y el daño es que muchas criaturas mueren de estas heridas y si hay entre y así hay entre ellos muy pocas hembras. Gumilla anota, la circuncisión se halla entre aquellas naciones gentiles. Los alivas cuando lo eran y los que restan en los bosques, al octavo día circuncidaban a sus párvulos sin exceptuar a las niñas, no cortando sino lastimándolas con una sangrienta transfixión de que solían morir algunos de uno y otro sexo. ¿Qué razones hubo para la transexualidad femenina para que no solo se tolerara, sino que se auspiciara en ciertas sociedades, como es claro por las descripciones de los cronistas sobre lo que el autor ha llamado crianza invertida? Lucas de Fernández de Piedrahíta escribió en su noticia Historial de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. Entre los laches tenían por ley que si la mujer paría 5 varones continuados sin parir hija, pudiesen hacer hembra a uno de los hijos a las 12 lunas de edad. Esto es, en cuanto a criarlo e imponerlo en costumbre de mujer. Y como lo criaban de aquella manera, salían tan perfectas hembras en el talle y ademanes del cuerpo, que cualquiera que los viese no los diferenciaba de las otras mujeres, y a estos llamaban cusmos, y ejercitaban los oficios de mujeres con robusticidad de hombre, por lo cual, en llegando a la edad suficiente, los casaban como mujeres y preferíanles los laches en las verdaderas, de que seguían de que la abominación de la sodomía fuese permitida en esta nación del reino solamente. Tal era la melindre con que se ponían las mantas y los que demostraban en los visajes al tiempo de hablar con otros hombres. Pascual de Andagoya escribió en su libro Relación y Documentos al referirse a unos indígenas de la costa del Ecuador. En esta provincia de Puerto Viejo hay, en mayor parte de ella, tanta disolución en la sodomía que traían los muchachos públicamente por mujeres y a las mujeres hacen servir como esclavas, lo cual en los demás de aquella tierra se tiene por malo y lo castigaban. Fray Pedro Simón, en su obra Noticias Historiales de la Conquista de Tierra Firme en las Haciendas Occidentales, al describir las costumbres de los indios de Coriana en Coro, Venezuela, contó, pues, demás de cometer muy de ordinario el nefando, aunque a los somáticos castigaban con hacerles servir con oficios de mujeres, que es el moler el maíz, guisar de comer e hilar. En las sociedades indígenas donde la transexualidad fue abierta, esta tuvo un carácter sagrado, como bien lo dejó escrito el cronista Pedro Cieza de León sobre unos indígenas en el Perú en su libro La Crónica del Perú. Hablándoles yo sobre esta maldad que cometían y agravándoles la fealdad del pecado, me respondieron que ellos no tenían culpa, porque desde el principio de su niñez los habían puesto allí su cacique para usar con ellos este maldito y nefando vicio y para ser sacerdotes y guarda de los templos de sus ídolos. Por otro lado, Gonzalo Fernández de Oviedo escribió, en la tierra firme donde muchos de estos indios e indias eran sodomita, se sabe que allá son muchos de ellos, y ved en qué grado se precian de tal culpa que, como suelen ponerse otras gentes algunas joyas de oro y de preciosas piedras del cuello, así en algunas partes de estas Indias, traían por joyel a un hombre sobre otro
en aquel diabólico, nefando acto de Sodoma, hechos de oro de relieve, yo vi uno de estos joyeles del diablo que pesaba 20 pesos de oro, hueco y vaciado y bien labrado, que se hubo en el puerto de Santa Marta, en la costa de Tierra Firme, año de 1514. Así que ved si quien de tales joyas se precia y compone su persona, se usará tal maldad en tierra donde tales arreos traen, y si habéis de saber que de ellos es paciente y toma el cargo de ser mujer, en aquel bestial descomunal acto, le dan luego oficio de mujer y traen aguas como de mujer. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su sumario de la natural historia de las Indias, tomó su existencia entre los indígenas del Golfo de Urabá, tornando al Golfo de Urabá desde el poniente y a la parte de levante, es la costa alta, pero de diferentes lenguas y armas, y estos que son flecheros viven desde el Golfo de Urabá a punta que llaman de Caribaná. A la parte del levante, y es también costa alta, y comen carne humana y son abominables, sodomitas y crueles. Y tales mozos son pacientes, así como caen en esta culpa, luego se ponen naguas como mujeres, que son unas mantas cortas de algodón con que las indias santas andan cubiertas desde la cintura hasta las rodillas, y se ponen sartales y puñetes de cuentas y las otras cosas que por arreo usan las mujeres, y no se ocupan en el uso de las armas, ni hacen cosa que los hombres ejerciten, sino se ocupan en el servicio común de las casas, así como barrer y fregar, y las otras cosas a mujeres acostumbradas. Son aborrecidos estos tales de las mujeres en extremo grado, pero como son muy sujetas a sus maridos, no osan hablar de ello sino pocas veces, o con los cristianos, llaman en aquella lengua de cueva a tales pacientes camayoa. Los indios de algunas provincias, según ellos mismos, dicen, truecan las mujeres con otros, y siempre les parece que gana en el trueco el que la toma más vieja, porque las más viejas les sirven mejor. Sobre los indígenas de Urabá contó Gonzalo Fernández de Oviedo. Hay asimismo en esta provincia de cuevas sodomitas abominables, y tiene muchos con quien usan aquel nefando delito, y tráenlos con naguas o hábitos de mujeres, y sírvense de tales en todas las cosas y ejércitos que hacen las mujeres, así en hilar, barrer la casa y en todo lo demás. Y estos no son maltratados ni despreciados por ellos, y llámase al paciente camayoa. Los tales camayoas no se ayuntan con otros hombres sin licencia el que los tiene, y si lo hacen, los matan. Los testimonios arqueológicos de culturas colombianas y ecuatorianas que conoce el autor sobre relaciones entre personas, físicamente varones, son las siguientes, que se presentan en estas figuras. Esta es una cerámica perteneciente a la cultura ecuatoriana Guangala, 400 a 700 después de Cristo. 400 antes de Cristo, 700 después de Cristo. Muestra a un par de hombres en una relación sexual en donde uno de ellos le practica al otro anilingüis y ambos tienen sus penes erectos. Esta fotografía fue tomada por Andrea Mejía Cruz. Sobre las mujeres transexuales y las mujeres públicas que encontraron los españoles en el Darién, escribió el cronista Francisco López de Gómara en su libro Historia General de las Indias y Vida de Hernán Cortés. Esta batalla se tomó preso a un hermano de Torecha en hábito real de mujer, que no solamente en el traje, pero en todo, salvo en parir, era hembra. Entró al Boa, a Cuareca, no halló pan ni oro, que lo había alzado antes de pelear, empero halló algunos negros esclavos del señor. Aperreó al Boa 50 putos que halló allí y luego quemólos, informando primero de su abominable y sucio pecado. Sabida por la comarca esta victoria de justicia, le traían muchos hombres de sodomía que los matase, y según dicen los señores y cortesanos, usan aquel vicio de no el común,
y regalaban a los alanos. Estos son unos perros que trajeron los españoles, bastante grandes, bastante poderosos, con una quijada bastante fuerte, pensando que de justicieros mordían los pecadores. Huían los indios de miedo de los perros, a lo que dijeron, y principalmente por el trueno, humo y olor de la pólvora que les daban en las narices. Y la figura que se presenta es un mapa del recorrido de Vasco Núñez de Balboa en Panamá. Y la siguiente tiene que ver con el aperreamiento de mujeres trans en el Darién, en la región de Panamá. Esta fotografía es tomada del libro Trans, Diversidad de Identidades y Rol de Género. Ante esa guerra implacable, ante ese desprecio por sus vidas y creencias por parte de los españoles, ¿qué conducta asumieron los indígenas? Lucharon y en diferentes formas, activa y pasivamente. A toda costa trataron de hacer imposible las victorias militares y el dominio físico e ideológico de los españoles, llegando hasta el extremo de negarles sus cuerpos y su descendencia, según lo cuenta Cieza de León. Afirma este autor, cuando entramos en este valle de Aburrá, fue tanto el aborrecimiento que nos tomaron los naturales de él, que ellos y sus mujeres se ahorcaban de sus cabellos o de maures en los árboles, y aullando con gemidos lastimeros, dejaban allí los cuerpos y bajaban las ánimas a los infiernos. Gumilla afirmaba, las mujeres americanas oprimidas de su melancolía, o sofocadas al ver gentes forasteras en sus tierras, o como algunas dijeron, por no parir criados y criadas para los advenedizos, pues se resolvieron a muchas a esterilizarse con hierbas y bebidas que tomaron para conseguirlo. En los enfrentamientos, muchos optaron por el suicidio antes de caer en las manos de sus avasalladores. Nicolás de Fermán relata su experiencia con unos indígenas asentados en el este del Golfo de Maracaibo. Cuando se aproximaron los cristianos a la primera aldea de los, cuyones, se pusieron en vanguardia. Tan pronto como entraron en las primeras calles, los sitiados se hicieron fuertes en sus casas e hirieron a muchos de los nuestros. Viendo pues, no querían escuchar sus propuestas de paz y amistad, ni tratar con los nuestros. No quedó a estos más remedio que incendiar la aldea para forzar así a los indios a salir, si no querían quedar consumidos por las llamas. Hicieron pues los míos 600 prisioneros, comprendiendo mujeres y niños. También perecieron gran número de indígenas. Algunos querían quizá escapar, pero en su mayor parte prefirieron dejarse quemar vivos antes que caer en manos de sus enemigos. Cuenta Fray Pedro Simón. Con los indígenas de la localidad de Susa, Tausa y Cucunoa, huyendo de los españoles, se subieron a unos peñascos casi inexpugnables, pero al ver cómo los españoles los franqueaban, prefirieron arrojarse de los peñascos antes que quedar en manos de los españoles. Fue uno de estos, y no el de menor fortaleza, el que tomaron los indios de Suta y Tausa con sus vecinos de los de Cucunoa, porque todos fueron a un mismo pensamiento y traza por estar convencido los tres pueblos, con lo tengo visto hartas veces, cuyas murallas son peñas tejadas, capaz a altura de contener gran número de gente, donde se fueron alojando con toda la suya los tres pueblos, y lo necesario de comida y armas para guardar una sola subida, y entrando que tenía derecha, empinada angosta por extremo, que apenas había donde asentar un pie en toda ella en llano, y esto con riesgo de despeñarse, si por desgracia se deslizaba el que subía, y hacerse menudos pedazos por la fragosidad y aspereza de las altísimas peñas, porque muchos no murieron a sus manos con las revueltas, turbaciones que había y el temor de mayores males, desatinando se despeñaban por aquellos riscos. Juan de Castellanos retomó este episodio y se refirió de la siguiente forma.
Y así los indios que no tuviesen refugio pudiesen acogerse y escapar del furor de las espadas, la mayor parte de ellos con el miedo de desesperación y emperramiento de alto riesgo, se precipitaron y fueron a parar don con los sesos, dejaron rociados los peñascos, no menos que el insano Pirineo, cuando quiso sin alas ir volando. En esta diapositiva se presentan los farallones de Sutatausa, desde donde se arrojaron de forma suicida en 1541 los desesperados indígenas muiscas. Además de los anteriores relatos, el distinguido periodista y profesor y político Manuel Ancízar, primer rector de la Universidad Nacional en 1867, siendo el primer secretario de la Comisión Coreográfica de la República en 1850, tras recorrer los pueblos que habitan el altiplano cundiboyacense, la región santandereana y la ribera del río Magdalena, describió, bajo el seudónimo de Alfa, en su obra Peregrinación de Alfa, una situación parecida a la de los muiscas, arriba transcrita, pero entre los tuneos o uwe de la Sierra Nevada del Cocuy, e informó el suicidio colectivo de los agataes y cocomes de Vélez. El río de la nieve baja precipitado desde la cumbre de la sierra y antes de confundirse con el de la cueva, una legua al oriente de Huicán, rodea la base de un peñón desmesurado que por esa parte se levanta casi 390 metros verticalmente, al paso que por la opuesta se confunde con las colinas y faldas de la serranía principal. Mediante una espaciosa rambla que en ascendiendo suavemente concluye de pronto con el murado abismo, tan limpio de árboles que desde la cornisa se ven claras la distante vega y la cinta espumosa del riachuelo, y tan alto que no se percibe el ruido de las aguas que pasan veloces rompiéndose contra las rocas. Lleva este peñón por nombre Gloria de los Tuneos, y la tradición local lo explica diciendo que, una vez sojuzgados los indios, más por terror que les infundieron los caballos y las barbas de los españoles que por fuerza de las armas, comenzaron a experimentar el peso de los tributos y el intolerable despotismo de los encomenderos con tal rigor que, desesperados y no pudiendo recuperar la usada libertad de las selvas, se juramentaron a morir y concurrieron por grupo de familias a la rampla ya descrita, echando a correr hacia la cornisa y se despeñaban con sus mujeres y niños. En comprobación de este relato, muestran al pie del peñón gran número de huesos humanos esparcidos a todo viento, carcomidos por el tiempo y siempre rotos como por violento choque. Señales de no haber pertenecido a cuerpos tranquilamente en sepulcros, y como los indios sin excepción de tribus se han distinguido por el religioso esmero en sepultar los muertos dentro de cavernas o en lugares apartados del tráfico, el estado de aquellas osamentas parece corroborar lo que la tradición refiere, teniendo el apoyo de los hechos semejantes mencionados por los cronistas de la conquista. A tal punto de desesperación redujeron los conquistadores a los indios indefensos, oprimiéndolos con vejámenes y exorbitantes tributos que no les dejaban más refugio que la muerte, como se vio en los agataes y cocomes de Vélez, los cuales de un día para otro se suicidaron todos. En la figura se presenta el Peñón de los Muertos o de la Gloria en Huicán, en la Sierra de Boyacá, sitio donde se arrojaron unos indígenas tuneos entre 1535 y 1560. A título de discusión, esas conductas extremas para negarle la victoria al formidable enemigo es posible que hayan estado soportadas por su tradicional resignación ante el dolor propio y la convivencia en algunas de las comunidades, con el sacrificio humano como forma de obtener beneficios superiores, y en general por su carácter aguerrido, como lo describe Gumilla. Son los otomacos de un valor brutal y temerario. Salían a pelear con los caribes a campaña rasa. Jamás volvieron pie atrás hasta que los aterraron las armas de fuego. Antes de la batalla se excitaban y enfurecían cada uno contra sí mismo, hiriéndose con puntas de hueso el cuerpo.
Las conductas extremas de reacción ante el estrés psicosocial que implicaban los combates contra la superioridad militar y ambición de los españoles posiblemente fueron favorecidos por los hábitos de combatir bajo los efectos del alcohol, los alucinógenos y los estimulantes, como lo refieren Vargas Machuca y Gumilla. Vienen en cueros y los cabellos largos y trenzados. Los que lo traen cortado son los mejores guerreros y para este día particularmente se emborrachan, aunque ellos siempre lo están y el más borracho entre ellos es el más valiente. Vienen haciendo mil ademanes y matachines y acaban la borrachez, se acaba la guasabara y como no quede con ellos el campo, se retiran, huyen sin orden, como queda atrás dicho. Adiciona Gumilla, porque antes de la pelea se enfurecían con la yupa, se herían a sí mismos y llenos de sangre y de saña, salían a pelear como unos tigres rabiosos. El alcohol lo obtenían de sus bebidas fermentadas como la chicha y los alucinógenos de varias fuentes, como la arriba mencionada yupa, Pitanedia peregrina. Vargas Machuca afirma, la calidad de los indios es como de aves nocturnas, que andan toda la noche sin reposar un punto cuando traen las armas en las manos. Y en esta parte no hay nación en el mundo que les gane. Y no si se diga que las iguale, porque el caudillo de ellos anda en el aire cuando previene las cosas de la guerra, porque ni come, ni para, ni duerme. Y sus soldados aún se le aventaja, porque entre ellos jamás rehusó ningún mandato de su cacique y capitán, ni tuvo orden en el trabajo y riesgo, porque aquel que primero topa a ese ocupa. De tal manera son que si ponen una centinela, la dejan estar 2 días con sus noches, y en todo este tiempo no duermen, obedeciendo en pie o sentado, mascando una hoja del árbol que llaman coca, y por otro nombre, ayo, sin que haya falta en su modo bárbaro. Es de anotar que la costumbre indígena de consumir alcohol antes de los combates la practicaban los soldados colombianos en las guerras civiles del siglo pasado y aún de conflictos de este siglo mezclado el alcohol con pólvora. Además del estrés psicosocial de la guerra y el consumo de sustancias alucinógenas y estimulantes, con seguridad en estas conductas influyeron formas propias en su contexto social y depresiones emocionales ante su nueva realidad de desposeídos y enajenados en sus tierras y estilos de vida, como fue escrito en el siglo XVI por Vargas Machuca. Es gente que por inducción del demonio se ahorcan fácilmente por enojos leves o porque sus mujeres les riñan. Ante la pregunta que uno se hace de si hubo hombres trans, parece, al juzgar por el relato del cronista, que la respuesta podría ser positiva, a la luz de ciertas interpretaciones que le hacen a lo escrito por el fraile dominico Gaspar de Carvajal en su relación con el nuevo descubrimiento del famoso Río Grande, que descubrió por muy grande ventura el capitán Francisco Orellana, que cuenta que en la mañana del 24 de junio de 1542, día de San Juan, fueron atacados por un grupo de amerindios encabezados por las míticas amazonas. Andúvose en esa pelea de más de una hora, pues los indios no perdían ánimo, aunque parecía que de continuo se les doblaba, a pesar de que veían algunos de los suyos muertos y pasaban encima de ellos, no hacían sino retraerse y tornar al ataque. Quiero que sepan por qué esos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios de las Amazonas. Y al saber nuestra avenida, fuéronles a pedir socorro. Vinieron hasta 10 o 12, pues a estas vimos nosotros. Andaban peleando delante de todos los indios como capitanes y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volverlas de espaldas. Al que las volvía delante de nosotros, le mataban a palos. Esta es la causa por la que los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy altas y blancas y tienen el cabello muy largo y trenzado y revuelto en la cabeza. Son muy membrudas, andan desnudas en cueros y tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos. Hacen la guerra como 10 indios y en verdad que hubo muchas de estas que metieron un palmo de flecha por unos bergantines
que hasta parecían nuestros bergantines puercoespín. En este asiento el capitán llamó al indio que había tomado más arriba porque ya lo entendía por un vocabulario que había hecho y le preguntó que dónde era natural. El indio dijo que era de aquel pueblo en donde lo habían tomado. El capitán le preguntó cómo se llamaba el capitán de aquella tierra y el indio respondió, Cuenyuc, y que era muy gran señor que señoreaba hasta donde estábamos. El capitán le tornó a preguntar qué mujeres eran aquellas que nos habían salido a dar guerra. Y el indio dijo que eran unas mujeres que residían tierra adentro a 4 o 5 jornadas en la costa del río y que por este señor de hecho, sujeto a ellas, habían venido a guardar la costa de nosotros. El capitán le tornó a preguntar si esas mujeres eran casadas y tenían marido. El indio dijo que no. El capitán le tornó a preguntar de qué manera vivían. El indio dijo que, como había dicho, estaba en tierra adentro y que él había estado ahí muchas veces y había visto su trato y vivienda, y que como su vasallo iba a llevarles el tributo cuando el señor lo enviaba. El capitán preguntó si esas mujeres eran muchas. El indio dijo que sí, que él sabía por nombre al menos 70 pueblos que en algunos había estado, y contólos delante de los que ahí estábamos. El capitán le preguntó si esos pueblos eran de paja. El indio dijo que no, que eran de piedra con puertas, que de un pueblo a otro había caminos cercados en una parte y de otra. A trechos se abrían puertas donde había guardas que cobraban derechos a los que entran. El capitán le preguntó si esos pueblos eran muy grandes. El indio dijo que sí. El capitán le preguntó si esas mujeres parían. Él dijo que sí. El capitán dijo que cómo, no siendo casadas ni residiendo hombres entre ellas, se preñaban. El indio respondió que esas mujeres están con hombres a temporadas, y que cuando les viene aquella gana, de cierta provincia que confina con ellas y pertenece a un muy gran señor, vienen blancos, excepto que no tienen barbas, a tener parto con ellas. El capitán no pudo entender si venían de su voluntad o por guerra, y si están con ellas cierto tiempo o después se van. Las que quedan preñadas y paren hijo, dicen que lo mata o lo envían a sus padres. Si es hembra, la crían con muy gran regocijo. Y dijo que todas estas mujeres tienen a una señora principal a quien obedece, que se llama Coreni. Estos son testimonios de Carvajal, Almesto y Rojas Alonso. Como conclusión, los españoles herederos de la era cristiana tenían la idea de que el sexo anal, la sodomía, era una práctica sexual aberrante, y más si se practicaba entre hombres físicamente constituidos como tales. Se valieron de esta valoración tan indicadora de pecado para sumar una razón más a su guerra, subyugación y despojo contra los indígenas americanos. El suicidio, antes de caer en el combate o en la víspera de la llegada del enemigo, fue entre los indígenas del siglo XVI aquí analizado una respuesta defensiva similar, pero diferente en su magnitud a las otras que practicaron: huir a tierras más lejanas y de difícil acceso para los españoles, dejar de cultivar a una costa de su propio mantenimiento maíz, papa, frijoles, yuca, para así impedir su aprovechamiento por los ibéricos y disminuir su natalidad. Aunque pudo contribuir a estos suicidios el uso de la acción de armas, de sustancias enervantes por parte de los guerreros, la causa básica no estuvo en esto, sino en el estado de indefensión real que ellos tuvieron ante la superioridad militar española y su asombro por la guerra total a que fueron sometidos, ya no solo para la ocupación de sus territorios, sino para la destrucción intencionada y planeada de sus culturas. Una guerra defensiva en semejante grado de inferioridad tenía y debió tener en el suicidio colectivo una forma de resistencia social desesperada, una inferioridad militar de semejante magnitud como la que vivieron los indígenas, lleva siempre al ser humano a soluciones de autodestrucción corporal como prolongación de una táctica de tierra arrasada para el enemigo. Aquí termina el doctor Sotomayor su ensayo. Bueno, gracias, doctor Luis Carlos.
Le toca al doctor. Rodríguez, dame comentario. Doctor Álvaro, tiene su micrófono cerrado. Doctor Álvaro, tiene su micrófono cerrado. Ahora ya, listo. Muy buenas noches, distinguidos académicos. Es como siempre un honor y un placer poder comunicarme con ustedes. La presentación que nos ha hecho hoy el doctor Hugo Sotomayor es de una gran calidad histórica. Tiene que ver con aspectos que normalmente son silenciados a través del paso de los siglos. Y lo que nos plantea es entonces una verdad histórica que ha sido ocultada durante mucho tiempo. Voy a pasar unas diapositivas sobre esto. Le ruego el favor al señor Miguel Ángel Arévalo que me colabore. Entonces, aquí tenemos en pantalla al nuestro señor presidente. Doctor Hugo Armando Sotomayor tiene un recorrido muy especial. Es un profesional de altos quilates y voy a mencionar solamente algunos de los aspectos principales de su formación académica. Él es un médico de la Universidad Nacional, donde egresó en 1975, es pediatra de la Universidad del Rosario, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, es médico pediatra de UNIMARLI desde 2005, es profesor de Historia de la Medicina y Antropología Médica en la Universidad Militar Nueva Granada. Siguiente. Es director del Grupo de Antropología Médica y de Salud y profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Miembro correspondiente de la Academia de Historia Militar de Colombia, miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Actualmente es coordinador de la Comisión de Museo y es curador en diferentes museos. Él es el fundador del Museo de la Lepra en Agua de Dios. Siguiente, por favor. Ha publicado 10 libros de importancia histórica y tiene más de 90 publicaciones médicas. Las distinciones son numerosísimas. Es Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Antropología del Ministerio de Cultura, Orden al Mérito Técnico Científico dado por la Gobernación de Córdoba. Él ingresó a la Academia Nacional de Medicina el 4 de junio de 1992 con el trabajo Arqueomedicina de Colombia Prehispánica y fue promovido a miembro de número el 20 de junio de 1996 con el trabajo Guerras, Enfermedades y Médicos en Colombia. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los textos que él ha publicado. En todos muestra una gran capacidad investigativa, una gran erudición sobre estos temas y una gran sabiduría para transmitirlo. Es un gran docente y en sus obras pues se plasma su inteligencia y conocimiento. Siguiente. Y por supuesto se ha dedicado al estudio de todos los elementos antropológicos, históricos y es un buceador de la historia de Colombia. Siguiente. Bueno, entonces voy a referirme a algunos aspectos para complementar lo que el maestro nos ha planteado. Quiero hablar un poco del suicidio, primero del suicidio, digámoslo así, individual,
puesto que hoy el enfoque es el suicidio colectivo. El año pasado en Colombia tuvimos 2.644 casos de suicidio. En general, el suicidio ocurre que hay un gran ocultamiento. Es una situación que lastima tanto a las familias y a la sociedad que uno comprende que las personas quieran ocultar lo sucedido. Si pueden disfrazarlo de accidente, pues las familias lo harán. Cuando las personas están en una situación de haber cometido semejante acto, sus deudos quedan absolutamente perplejos, quedan indefensos, quedan inseguros, quedan con sensaciones de ansiedad, de depresión, de culpa, de recriminaciones. Es uno de los actos más violentos en la naturaleza y sus consecuencias son terribles. Siguiente, por favor. Las causas de los suicidios son muchísimas y solamente menciono algunas. En el suicidio individual, las familias disfuncionales, que en Colombia pues son tantas, y que los traumas infantiles son de una frecuencia inaudita, puesto que no hay condiciones para crianza tranquila y amorosa de muchísimos de los niños colombianos. Influyen también las enfermedades mentales graves, especialmente la esquizofrenia y la depresión, pues se muestran este tipo de consecuencias. Igual si las personas se encuentran que están sufriendo enfermedades físicas graves, muchos no logran tolerar eso. Para muchos es demasiado agobiante la idea de tener posibilidad de una agonía. Entonces, mucha gente prefiere más bien morirse. Los problemas socioeconómicos que en nuestro país son tan tremendos, que son tan complejos, que son tan difíciles, la inequidad que reinante. Ahora, específicamente en la pandemia, pues hay una inmensa cantidad de dificultades económicas para las 4/5 partes de la población. Y menciono que ha habido mucho suicidio en esta época, pero si ustedes reciben la información a través de los medios de comunicación, es que prácticamente no hay una sílaba sobre este tema. Nosotros, a los colombianos, se nos ocultan muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, también hay causa de los suicidios cuando ha habido antecedentes en la familia. Y finalmente, cuando por todos estos motivos y otros varios hay mucha desesperanza y desilusión, se cierra el futuro. Siguiente, por favor. Los métodos de los suicidios, pues la gente se muere estrangulándose. En Colombia es el método más utilizado por los suicidas. Después la intoxicación con diferentes venenos o a veces incluso con algunas drogas. Con arma de fuego también es muy frecuente. Y lo otro es el arrojamiento desde lugares altos. Siguiente, por favor. Bueno, pero esto en lo individual. Yo quiero mencionar un aspecto que ocurre mucho previo al suicidio colectivo. Es la psicología de las multitudes. Esto es completamente diferente el comportamiento de un ser humano cuando está solo, que cuando está en grupo, que cuando está en grandes grupos, que cuando está en multitudes. Las personas se transforman en seres infantiles, en seres vulnerables, en seres sugestionables. Ocurre muchísimo el contagio emocional. Los líderes inadecuados, por supuesto, se aprovechan de esto para que mucha gente tenga entonces sometimiento a sus diferentes intereses y designios. En las multitudes aparecen actitudes regresivas y muchas veces casi psicóticas. Estoy mostrando una fotografía de las peregrinaciones musulmanes a la Meca, porque es que allí con frecuencia se ve cómo es esto de desastroso. Se presentan momentos de pánico, de terror, una falsa noticia, una persona que se desespera y se generan unas desbandadas inverosímiles en las cuales muchísima gente muere, es pisoteada.
pero esto en multitudes es así, las personas se comportan de una manera inesperada, repito, regresiva y muchas veces descontrolada. Siguiente, por favor. Los suicidios colectivos en la historia han sido muchos. Se recuerda el asedio de Numancia en el año 133 a.C. para este pueblo celtico-ibérico, que prefirieron, antes que ceder a la dominación del Imperio Romano, suicidarse. Y fueron muchos, y fueron centenares, a pesar de que habían resistido primero durante años y ya durante meses el asedio específico que le hicieron los romanos. Eran de una gran resistencia. De ahí surge la frase histórica de resistencia numantínica. Y este es uno de los primeros suicidios que se recuerda en la historia universal. Siguiente, por favor. Siguiente. El otro muy famoso en Masada, esto en Israel, en el año 74, el anterior, por favor, Masada, fue increíble porque Masada se resistió muchísimo al asedio también del Imperio Romano y eran personas muy combativas. Además, estaban colocados en una montaña que les hacía casi inexpugnables. Y entonces se resistieron durante muchos meses hasta que finalmente los generales romanos, que también eran grandes estrategas, consiguieron pues una serie de acciones, incluso acciones de ingeniería para lograr llegar a ellos. Cuando vieron que ya los romanos les iban a matar, a copar y a matar, pero antes a torturar y a humillar, porque eso es parte pues de la guerra y de las guerras arrasadas y de lo que estaba ocurriendo en esa época, resolvieron suicidarse. Y estos se suicidaron alrededor de 1,000 personas. Tomaron los guerreros la siguiente decisión. Estos eran judíos, dentro del judaísmo está totalmente prohibido el suicidio. Por lo tanto, lo que hicieron fue, los padres de familia mataron a su esposa y a sus hijos. A la vez, los guerreros seleccionaron al azar a 10 de ellos para que matasen a los demás. Una vez que solo estaban 10 sobrevivientes, entonces eligieron a uno para que matase a los otros 9. Y el único sobreviviente, antes de morir, él sí suicidado, por sus propias manos, quemó la ciudad, sin embargo dejando bastantes víveres a la vista para que se viese que no se estaban matando por hambre, sino que era que no querían estar bajo eso. Esta cuestión de los pueblos, de no querer estar dominados, eso también es uno de los grandes motores de la historia. Siguiente, por favor. Todos se recuerdan 1938 en la Guyana, en Johnstown, la ciudad de Jones, de Jim Jones, quien fue una especie de pastor gringo que convenció a la gente de que tenían un reino y un destino especial. Se llevó a 914 personas a la Guyana, estableció allí la ciudad, que tuvo un desarrollo relativamente interesante, pues sobrevivían con la agricultura, también con donaciones que mucha gente les hacía. Pero ocurre mucho cuando hay estos líderes así tan violentos, que los líderes torturan mucho cuando son dictatoriales y cuando son inadecuados. Finalmente algunos se quejaron, llegó un congresista gringo a ver si eso era verdad y les dijo, quienes que quieran ir conmigo, pues yo he venido en avión, pueden irse conmigo. Pero mucha gente no quiso, pero unos pocos sí. Al ver que algunos se iban, digamos, algo así como a escapar, los mataron a todos, al congresista y los que se querían fugar. Y lógicamente eso iba a tener repercusiones inmediatas negativas para ellos, y Jim Jones resolvió que todos deberían morir. Y así que los envenenó a la fuerza, se cuentan los 3 sobrevivientes de esta masacre, que sobrevivió dándoles pues
una serie de venenos, parece que cicuta, arsénico, pues lo que encontraba, pues el hecho era que lo tenía muy preparado. Impresionante que tanta gente haya muerto. Y la pregunta también siempre es, ¿y por qué las personas no reaccionan? Y es que cuando están tan absolutamente inermes y sometidos, la capacidad de reacción del ser humano es muy escasa. Siguiente, por favor. Y quiero terminar diciendo cómo están los indígenas en la actualidad. En Colombia, en la actualidad, hay 115 pueblos indígenas. Ellos son 1.950.000. Es decir, de cada 100 colombianos, prácticamente 4 son indígenas. Obviamente permanecen en situaciones diversas. Tampoco es que estén en situaciones de miseria. Ellos también tienen algunas gabelas, prebendas y logros y regalías, que algunos viven con comodidades muy grandes. Muchos además se han, digámoslo así, como se han pasado pues a las costumbres de los citadinos. Algunos incluso se han dejado su lengua original. Siguiente, por favor. Miren más o menos dónde andan. Estos son los principales. En la Guajira hay 394.000, en el Cauca hay 308.000, en Nariño hay 206.000, en Córdoba hay 202.000. Siguiente, por favor. Las principales etnias indígenas en Colombia son la Wayú, más o menos, 380.000, la Zenú, 307.000, los de la NASA, 243.000, y los pueblos indígenas Pastos, 163.000. Siguiente. Y una cosa muy significativa, estos sí verdaderos indígenas y verdaderamente empobrecidos con la posibilidad, pues, de que el hombre blanco arrase con ellos. Porque es que hay pueblos indígenas que los han encontrado en la selva y nadie sabía de la presencia de ellos. Son los Jurumi, los Pase, los Yuri y los Nukak Maku. Estos son, ninguno de ellos llega a 1000 integrantes. Pero es muy llamativo cómo defienden su cultura, defienden su aislamiento, le tienen temor a mezclarse con el hombre blanco. Y además, ahí sí, tal vez como herencia de esta prevención indígena, pues ellos no quieren saber absolutamente nada de los demás. Son situaciones que en todo caso nos tienen que hacer reflexionar. A mí la presentación magnífica del doctor Hugo Sotomayor, pues me ha puesto a reflexionar sobre muchos aspectos, me ha puesto a estudiar sobre los pueblos indígenas, a tratar de comprender qué es lo que está pasando, a ver toda esta serie de situaciones un poco complejas. Hay en la actualidad un movimiento mundial, algo así como antihispánico, pero claro que 5 siglos después de que sucedieron los hechos de la conquista. Igual hubo mucha atrocidad las que nos han relatado en el día de hoy, pero de todas formas también hay otras facetas. Y es que el punto con el cual yo quiero terminar hoy es el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Hay complejidades en la historia. La historia es fascinante, la historia es atractiva, la historia es interesante, la historia es biográfica, la historia muestra realizaciones de muchos seres humanos, sus soluciones, sus problemas, sus conflictos. Pero la historia es tremendamente imprecisa, es casi que inasible. ¿Por qué? Porque quien hace la historia son los seres humanos. Los seres humanos son, pues, la especie predominante en el planeta entre las 7.110.000 especies que hay, todas perfectas, y sin embargo, pues, el ser humano se impuso a todas. Pero el ser humano no solamente es razonable, además también tiene emociones, sentimientos, pasiones, tiene fanatismos, tiene adicciones a ciertas ideologías, a ciertos pensamientos. Una vez que un ser humano se matricula con algunos conceptos, es muy difícil que los cambie. Y bueno, yo hablando con diversos historiadores, les he dicho siempre, mire,
varios problemas hay en la historia. Casi que a mí me ha parecido, y lo he planteado, que la historia es una utopía. No vamos a llegar a la verdad. Ahora, entre otras cosas, que en Colombia se está hablando de que vamos a revelar la verdad de lo que se ha sucedido. Yo no creo, porque eso nunca ha sucedido en la historia y no va a suceder aquí tampoco en Colombia. Además que son verdades muy crudas y muy complejas. Pero es que además cada ser humano tiene su versión de la historia. Les he dicho, el lenguaje de la historia, señores historiadores, es complejo. Al utilizarlo en pasado, pues nosotros nos perdemos, porque es que damos a entender que los hechos ya sucedieron, ya pasaron, ya terminaron. De eso siempre he puesto el ejemplo de que ahorita recientemente que estamos celebrando esto, el 12 de octubre de 1492, entonces Cristóbal Colón descubre América, pero no la descubre ese día, se inicia el descubrimiento. Y descubrimiento es algo permanente, todavía se siguen descubriendo especies en todas partes, todavía hay muchos sitios geográficos que no han sido conocidos. Así que hablar del pasado en historia es probablemente un gran error. E insisto, la verdad de la historia, ¿quién la tiene? Además, con tantos intereses, con tantas expectativas creadas, con tantos negocios, con tanto comercio, es tan difícil que haya alguna objetividad de la historia y se ocultan muchas cosas. Hoy nos han sido reveladas varias de ellas. Siguiente, por favor. Y entonces, Cristóbal Colón, que por lo menos a mí, lo que yo aprendí, lo que me enseñaron en el colegio, pues era un personaje, un prócer, un descubridor, una figura notable, y sin embargo hoy en día está siendo muy atacado, muy contrastado. Le dice que él no descubrió nada porque esto ya estaba descubierto, se dice que eso no fue realmente que nos dieron la civilización, sino que por el contrario arrasaron con todo lo que había a nivel de los pueblos indígenas. Todo esto es muy complicado. A veces es difícil sacar el balance, porque hay historias sesgadas, que es otro de los problemas que tenemos. Y la siguiente, por favor. Y ahora se nos ha venido la minga indígena, que son 3.000 y que vienen con reclamos, y como todo, pues eso hay que analizarlo. Estoy absolutamente seguro que tienen algunos reclamos que son muy válidos, pero también se mezclan otra serie de aspectos y también se ocultan alguna serie de ganancias importantes que han tenido. Entonces, esto hace que muchas veces sea difícil, repito, la objetividad. La historia tiene todos estos contrastes, tiene todos estos sesgos, tiene todos estos ocultamientos. A veces horroriza saber que han ocurrido tantas cosas de las cuales uno no ha tenido la más mínima información, sino después de mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, en Alemania, que la mayor parte del pueblo alemán no tenía ni idea de la existencia de los campos de concentración. Entonces, pasan muchas cosas y solo mucho después la gente se entera. Bien, repito mi felicitación al maestro Hugo Sotomayor Pin por sus interesantes planteamientos y les agradezco a todos su atención a mis palabras. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro Rodríguez, por su comentario. ¿Algún asistente quiere comentar alguna cosa? Con mucho gusto. Doctor Ricardo Salazar, ¿quiere comentar algo? ¿Tiene el micrófono apagado, doctor Ricardo? Una cosa es el descubrimiento de América y otra el encuentro de dos culturas. Y también es muy importante, y el doctor Hugo Sotomayor en todos sus libros ha dado un paso para mi modelo impresionante y muy significativo, porque realmente él enfatiza en los aportes que las culturas indígenas americanas le han dado a la humanidad y los valores tanto de nuestro arte como de nuestra medicina, ¿no? Y a mí, leyendo los libros del doctor Sotomayor y los apuntes, me acuerdo del doctor
de Perú, que hablaba de qué hubiera sido de la humanidad si no hubiera salido la quina. ¿Dónde estaríamos? ¿De dónde empezaron los relajantes musculares, el curare? ¿De dónde salió? De acá, de la región andina, el curare. La quina salió de la región andina, ¿no? El primer anestésico local que conoció la humanidad, que hoy nos está causando problemas, que es la cocaína, pero también salió de la región andina. Entonces, y la otra cosa que también es una deuda que tiene la humanidad con la América, y lo decía el maestro Germán Arciniegas, que en paz descanse, porque él fue miembro también de nuestra sociedad, interrelacionó mucho. Las hambrunas en Europa quedaban después de las guerras, de todas esas guerras, que la gente se moría, esas se acabaron cuando llegó la papa, y la papa también salió de acá de nosotros. Entonces sí es importante hablar no del descubrimiento, sino de un encuentro de dos culturas. Y en eso pues uno encuentra mucho material, mucho documento en las obras del doctor Sotomayor. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario especial, y es que alrededor de esa discusión hay posiciones a veces incompatibles. Los médicos fundamentalistas, los médicos que han crecido en el mundo puramente científico, creen que el conocimiento indígena es un conocimiento ancestral que no vale la pena. Desechan todo el pensamiento mítico. Pero cuando el pensamiento científico se rodea de una aproximación respetuosa, es capaz de entender detrás del pensamiento mítico un pensamiento analítico, un pensamiento científico. Uno se para de la hojarasca y encuentra cosas importantes. Es decir, no se puede desconocer la tradición, la ancestralidad, porque hay conocimientos, como dice el doctor Salazar, muy importantes. Y eso viene a propósito de la discusión que hay ahora en Bogotá y en el país, alrededor de la posición entre ciertos sectores academicistas con respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tratan de decir que no hay un conocimiento importante técnico, sino que es un conocimiento ancestral. Entonces, el conocimiento ancestral hay que reconocerlo y entender que la selva es una farmacia, que hay muchas cosas que investigar. Entonces, el pensamiento analógico no se contrapone al pensamiento analítico, se complementa. El doctor Diego Roselli quisiera comentar algo. Tiene su micrófono cerrado, doctor Roselli. ¿Ahora sí? Sí, señor. No, lamentablemente yo acabo de llegar a la discusión, así que llegué a oír las eruditas palabras del doctor Álvaro Rodríguez, pero me perdí la presentación, lo lamento mucho, pero creo que la habría disfrutado, así que qué pena. Bien. Estaba en Montevideo, entre otras cosas. Esta virtualidad le permite a uno ciertas... Hoy estuve con una conferencia en Medellín, luego otra en Montevideo, sin moverme aquí de mi apartamento. Sí, será, doctor. Me la pido, Hugo. ¿Quedará grabada? Doctor Zoilo Cuellar, ¿quisiera comentar algo? Tal vez audio, no sé si me oiga. Ya lo escuchamos, ya, doctor. No, simplemente estar de acuerdo con ese sentido del encuentro de dos mundos más allá de la conquista. Porque así como hubo desastres, hubo cosas muy positivas de parte y parte que nos han dejado a la posteridad una serie de valores. Obviamente, la raza damnificada en su mayoría pues fue la indígena, como hemos vivido todos en la historia. Sin embargo, quedaron unos hechos positivos importantes y de las mismas farmacopeas nuestras, como decía el doctor Sotomayor, hay cosas sumamente interesantes que se han aplicado y que están siendo efectivas.
Muchas felicitaciones, doctor Sotomayor, por la excelente presentación y la claridad y la interesantísima temática que ustedes han presentado. Gracias, doctor Zoilo, muy gentil. ¿Alguien quisiera intervenir? Sí, doctor Faisal. Yo quisiera decir que este material, esta presentación, este artículo, hace parte de uno de los capítulos que próximamente, bueno, pensamos que a comienzos del año entrante saldrá en la colección de Historia de la Medicina y la Salud Pública, el libro número 2, que tiene, digámoslo, un título genérico inicial de visión panóptica de la salud pública en Colombia. Entonces es uno de los capítulos, y al igual que la presentación que hicimos en la sesión pasada, hacen parte del libro del profesor Sotomayor que se está preparando. Era eso, doctor Faisal. Doctor Villamil. ¿Quieres intervenir más? Una pequeña intervención, doctor Faisal. Sí, doctor Hernando. Sí, pues por supuesto, cada vez que uno tiene oportunidad de estas tertulias, llamémoslas así, enriquece mucho. Y además de lo que menciona el doctor Luis Carlos acerca del libro, casi acá tenemos un videolibro. O sea, estas conferencias permiten enriquecer también a modo de comentarios al libro. Entonces, eso creo que es una muy buena aporte adicional para que quede pues en las páginas web de la Academia y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Pero mi comentario va en términos también de un poco el rol de la iglesia en términos tanto de enriquecer como también de subyugar y ser cómplice del proceso justamente de la conquista. Creo que esa libertad que nos muestran los pueblos indígenas, las expresiones diferentes de su sexualidad y de su ejercicio de sexualidad, de alguna manera también ante los hechos de opresión, de censura y de satanización del ejercicio a modo libre de sus expresiones y de sus formas de cariño, de ternura, de sexualidad, de alguna u otra manera contribuyeron pues a este tipo de desenlaces fatales, cual los suicidios, pues digamos, eso por supuesto una serie de situaciones muy, muy, muy angustiantes, pues de despojo, de ver pues el verse subyugados y el verse condenados muchas veces a perder pues su propia identidad, ¿cierto? Por tener que adoptar prácticas religiosas y una completa aculturación, pues digamos, en torno a su historia. Mil gracias. Doctor Nieto, muchas gracias. Doctor Hugo Tomayor, ¿quiere cerrar la conversación? Bueno, yo pienso que ha sido una reunión agradable. Es importante también recordar que yo he insistido en algo importante, que es el problema de las prácticas de verdache. Verdache era la persona que tiene una condición de, hoy en día llamamos de trans, transgénero. En francés, verdache, en castellano, bardaje. O los indígenas dicen doble espíritu. Entonces, era una condición que se toleraba en ese tiempo. Los españoles no entendían eso con su situación religiosa. Negaron la sexualidad como la practicaban aquí. Estoy preparando un libro que se llama Cuerpo y Sexualidad en la Colombia Antigua. Hoy tengo un capítulo dedicado a la parte de la sexualidad indígena, muy interesante, con evidencias arqueológicas. Por ejemplo, piezas de cerámica, piezas en piedra, piezas en metal, muy interesante. Eso pienso que va a ser publicado por la Universidad
por la FUPS. A finales de este año, o principios del otro año, el libro Cuerpo Sexualidad en Colombia, con alrededor de 220 fotografías a todo color. Bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrado la reunión. Mil gracias. Pensamos en una próxima reunión, unos 15 días o 20 días, sobre un tema ya diferente, con otro participante que quiera. Mil gracias. Bueno, muchas gracias para todos y les deseo una feliz noche y fin de semana. Sí.